Con el proyecto, a lo que nosotros apuntamos justamente, no es a llegar a la verdad sobre una historia de Balmaceda. Lo que queremos nosotros saber es cuáles son las distintas interpretaciones que hay sobre un hecho o un personaje típico. En ese sentido, todas las opiniones son válidas, no hay opiniones más verdaderas que otras, sino que es un trabajo que rescata la tradición oral. Y la tradición oral se caracteriza por tener distintas interpretaciones sobre un mismo hecho o sobre un mismo objeto. Vamos a partir con la historia de Navarro Malo. Navarro Malo. ¿Quién fue Navarro Malo? ¿Qué se sabe de Navarro Malo? Hay varias historias que se cuentan de Navarro Malo, que él mismo contaba, y que tienen la característica de ser como fantasiosas, ¿no? Sí, muy fantasiosas. O sea, historias muy fantasiosas. Claro, eso era él, reconocido. Alguna ocasión, Cazón Brujo. Claro. Esa no la he escuchado. Y sobre, por ejemplo, la historia de que cazó un brujo, ¿eso tiene algún mal elemento? Sí, no, sí. Así de grande rango. El punto es que cae el cazó un brujo una vez. Claro. Y el brujo le decía, no me matís, Navarro, no me matís, déjame ir. Así que él le perdonó la vida al brujo, pero ya supo que ese era el poblador, ese el brujo. La del jinete de la pampa. Quizá hay personas que no conocen la historia, pero yo sé que acá hay personas que conocen esta historia y que sería bueno que compartieran en términos generales, obviamente. He conversado con varias personas y todas me han dicho lo mismo, porque les ha tocado vivirlo en momentos como muy angustiosos, verlo, mejor dicho, lo han visto. Y yo fui una de esas afortunadas que lo vio. Hay diversas historias que se cuentan sobre el jinete, pero todas coinciden en que se ha aparecido a personas que se encuentran en situaciones angustiantes. Y eso es lo importante y eso es lo que a nosotros también nos interesa rescatar. Que estas historias sean historias que también conozcan los niños de Balmaceda. Y que los niños se sientan orgullosos y que les cuenten a la gente que de otra parte cuáles son las historias típicas de Balmaceda. O sea, esto es un trabajo que da para mucho más que lo que estamos haciendo nosotros. Un día muy bueno,
luego empezamos a descubrir movimientos con nuestro cuerpo y a descubrir expresiones con nuestro rostro, ¿ya? Sorprendidas, enojadas, tristes, con cara de pícaras, que es la que mejor me sale. ¿Cómo te sientes, señora Elda, para el sábado? ¿Bien? ¿Sí? Sí. Ojalá que salga todo bien y algo bonito. Que vamos a aprender, porque nunca lo vimos hecho. Se siente como que uno va a ir a una cita. Sí. ¿Es que sí? Es una cita. Sí, así. De hecho, sí. Es una cita. Y yo creo que va a salir bacán. Va a salir hermoso. Sí. Yo lo tengo súper promocionado. Es normal que, como en el tramo final, empiecen a salir todas estas sensaciones, claro, de que me quiero ir, de que no voy a salir. Claro, que es lo más fácil, porque sí, igual es salir del espacio como que estamos acostumbrados. Pero también esto fue algo que nosotros nunca lo habíamos vivido, entonces para mí fue una experiencia buena y también me enseñó a sacar cosas que yo pensé que no las tenía como bien claras. Bueno, de primera estaba muy nerviosa porque era la primera vez que participaba. Pero así, poquito a poquito me fui dando y me sentí feliz porque aprendí algo nuevo que yo no lo sabía. Me gustó lo que es compartir con mis compañeras y me quedó súper claro que yo podía hacer lo que yo quisiera hacer. Primero hay que pasar esto y uno se siente más, ¿cómo se llama? Más valorizada como mujer, como dueña de casa, trabajadora. Bueno, yo de primera me sentía un poquito con vergüenza, tiritaba un poco, incluso cuando llegaba Leila, porque yo sabía lo que venía y todo, entonces sí, me sentía un poquito nerviosa, pero después ya como que ya empecé a hablar más y todas las cosas, como que perdí un poquito ese miedo. Haber salido de la rutina, porque siempre que de la casa a la posta, que los niños a la posta, que los niños al jardín, que la escuela y que el trabajo y de trabajo a la casa. Y esto ya lo sirve, o sea, otras oportunidades que los dan a nosotros como mujeres, porque ya los valoramos como la parte artística que tenemos escondida. Deberían haber más proyectos para que uno se conozca más como persona y saque lo que uno puede hacer, distintas cosas. Ojalá que no me salga todo bien más ratito, porque me he ensayado harto, pero igual viendo un público a lo mejor me pone nerviosa, pero estoy rogando a Dios que me salga todo bien. A mí es primera vez, pero voy a tratar de hacer todo lo que más pueda de parte mía. ¿Qué se van a llevar después dentro de ellas? Eso quiero saber yo, eso es como la expectativa, ¿no?, que yo tengo. Ver cómo todo este proceso va a impactar en ellas, y entonces eso, no sé qué va a pasar, yo me imagino que tendrán hartos nervios. Vengo a la escuela, vengo invierno y verano, y desde el caballo viajo por la carretera, hacemos carreras. En un día de estos, por la vida, se los cruza un zorrino. Fuimos a caer a una cuneta. Era una vez de un viejito que se llamaba Celestino Chodil. Venía viajando de Chiloé. De Chiloé pasó para Aysén. Llegó a un pueblo con... En ese tiempo había harta ceniza que había reventado un volcán. Y esta pequeña era muy solitaria. Y por eso ella era demasiado traviesa, hacía travesura, sola jugaba. Y ella, curiosa, salió sin avisarle a nadie. Yo le conté una historia de una niña que vive en el campo. Una mañana ella, después del desayuno, salió a jugar.
Encuentro unido. Cuenta la historia que en la localidad de Balmaceda se ha divisado en las pampas un jinete a caballo. Este jinete lo vio una mujer por la ventana. Sí, que esa es mi vida. Y vivo muy feliz con mamá. Y muy bueno lo que hicieron, muy bonito, porque uno no se atreve. Yo igual fui invitada varias veces, pero no me atreví. Así que la felicito, chiquilla, de ustedes uno saca enseñanza, porque si pudieron ustedes, ¿por qué uno no?